Los pleyadianos se mueven, mis socios. Muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Son las 1.07 de la tarde acá desde Colombia. Y me cuentan, por favor, desde qué lugares del mundo se están conectando ahí. Ahora Ahí saludos a Paola, Marisola, Estef, Stefani, eh, Bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá en sala y espero que más personas se sigan conectando. Sé que hay algunos que todavía no, no logran como hacer el tema de, de conectarse. Eh, es un poquito como enredado a ratos eh, el sistema para que puedan ver dónde iniciar. Pero bueno, posteriormente sé que hay algunos preguntándome por acá por interno que puedan verlo en nuestra grabación que queda en el canal de la compañía. ¿Listo? Para que lo tengan, para que lo tengan presente, para las personas que después lo quieran ver posteriormente. Pues bueno, bienvenidos y vamos a dar entonces inicio a esta presentación y voy a compartirles acá pantalla para que demos inicio entonces a este entrenamiento <laughs> recuerden que este entrenamiento lo estamos haciendo todos los miércoles a la una de la tarde Colombia para que ustedes puedan compartirles sus equipos de trabajo y que puedan estar atentos a la información y así poco a poco vamos a ir trabajando para ir creciendo nuestra estructura e ir generando mejores ingresos ¿Con qué sistema es el que nosotros estamos trabajando? Nosotros lo hacemos directamente con nuestro fondo de inversión Skyward Community. En Skyward Community, recuerden que es por la empresa o el fondo autorizado por el cual podemos adquirir participaciones de la tecnología de hilos, de la tecnología de Unisquies Train Technologies. ¿Listo? Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Desarrollador de negocios, vengo invirtiendo desde finales del año 2016 en esta tecnología y hace ya más o menos un año larguito que soy coordinador de Skyward Community para Colombia, me ya dos años de Skyward Community para Colombia y primer coordinador en Latinoamérica. Así que bienvenidos a todo este entrenamiento que les voy a compartir de la poca o mucha experiencia que he logrado adquirir durante este tiempo. Y vamos a hablar precisamente de los pasos sencillos que conducen al éxito. Para dar inicio, primero que todo, les quiero solicitar ahí a las personas que están en sala, si me, por favor, me confirman si se está escuchando bien, si se está viendo bien, si se ve bien la pantalla para que podamos dar inicio, por favor me lo corroboran ahí en, eh, con un sí, puede ser ahí en el chat, para que podamos arrancar entonces la presentación. Y por acá, entonces le estamos dando acceso a otras personas que se van conectando. A ver, por acá. Eh, socios, por acá me están preguntando algunos. Eh, no, desafortunadamente en este momento no estamos transmitiéndolo directamente eh, a, a YouTube, pero posteriormente lo estaremos haciendo en simultánea por YouTube y acá por este webinar. Bueno. Por acá eh, veo, no sé si Marisol, si Estefany me pueden responder, si sí si me están escuchando, si no me están escuchando, si están viendo. Perfecto, muchísimas gracias Estefany. Y ahorita me cuentan desde qué lugares se conectan. Bueno, entonces, hablamos inicialmente acá que cuando vamos a hablar del tema de la duplicación, pues precisamente tenemos que hablar de profundidad versus ancho. O por qué normalmente la gente falla en estos negocios. Resulta que al construir una estructura en el marketing de la red es importante entender el objetivo. Lo que nosotros queremos lograr si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas miembros de, para nuestro equipo de trabajo que estén tan comprometidos como nosotros mismos lo podemos estar e incluso que estén mucho más comprometidos que nosotros que sean leales y sobre todo que estén dispuestos a tener éxito. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea. ¿Por qué? Porque con ellos somos los que vamos a trabajar y la idea es que coloquemos máximo a cinco personas en nuestra primera línea. ¿Para qué? Para que precisamente los acompañemos en el registro, para que los podamos entrenar, para ayudarlos a encontrar a otras personas. Que a su vez introduzcan en el sistema. ¿Qué sucede normalmente cuando nosotros invitamos a las personas y normalmente nos desconectamos y nos vamos? Pues sencillo. Las personas a las cuales invitamos, si todavía no están empapadas del proceso, si no conocen el sistema y nosotros nos desconectamos, no fuimos como patrocinadores, pues por lo general ellos también terminan yéndose. ¿Por qué? Porque sencillamente creen que el sistema no funcionó, no sirvió. Si nosotros no fuimos, será por alguna razón. Entonces ellos no quieren quedarse muchas veces a esperar a ver qué va a pasar, sino sencillamente tampoco lo siguen desarrollando. La idea es que cuando tengamos a estas cinco personas directas de nosotros, puede ser, pues es el estándar como, como más recomendado en estos negocios. Hola, mis socios. ¿Ya me escuchan nuevamente? Hola, hola. Por favor, me confirman si ya regresamos nuevamente a ella sala. Que no sé por qué se me desconectó mi, mi, mi computador. Perfecto, muchas gracias. Listo. Sigamos acá entonces. Voy a compartirles nuevamente por acá pantalla a ver qué sucedió. Porque le dio por molestar y, y desconectarse la computadora. Perfecto. Acá retomo y les estaba diciendo acá en esta partecita que nosotros normalmente cuando queremos desarrollar estas estructuras, estos negocios, la idea es que tengamos a cinco personas en primera línea. No debe ser un número exacto, sencillamente es una recomendación, es lo que normalmente en esta industria pues recomiendan para que podamos empezar a crecer de manera exponencial, para que podamos crecer en, en, en ancho versus en profundidad. Esto es lo que normalmente nos recomiendan. Y una vez que tengamos a esos socios, vuelvo, repito, cinco es el número ideal, pero pueden ser más, pueden ser menos. La idea es que a cada uno de ellos los acompañemos también a llegar por lo menos a tres niveles en profundidad dentro de las estructuras. Esto, entonces, nosotros podemos dejar que estas personas trabajen también por su cuenta. ¿Por qué? porque es que les hemos dedicado el tiempo suficiente para entrenarlos, capacitarlos, guiarlos y que ellos también empiecen a tener sus propios resultados. Una vez que nosotros los hemos acompañado menos hasta esos tres niveles, pues la idea es que ellos mismos vayan haciendo el mismo trabajo y a su vez comience el tema de la duplicación. Esa es la ley precisamente de la duplicación: hacerlo nosotros mismos, enseñar a otra persona, entrenar a esas personas cómo enseñar a entrenar a otras personas en profundidad. A continuación, pues nosotros podemos seguir registrando nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar todas las acciones. Comenzar a armar otros equipos, seguir generando mayor profundidad y mayor ancho dentro de nuestra base de clientes <coughs> o de socios, porque nosotros normalmente pues acá en este negocio no hablamos de clientes, hablamos es de socios. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos acá simplemente detrás de, de un producto de, de consumo un producto de servicio, sino que nos estamos convirtiendo en socios de la evolución del transporte. Por eso la palabra cliente para mí pues, no hace como mucha referencia dentro de nuestro modelo de negocio, en donde en que trabajamos a través de la metodología crowdfunding, donde todos nosotros nos convertimos en socios copropietarios de esta marca a nivel mundial. Por eso, a mí me gusta hablar nunca de clientes, sino de socios cuando estamos desarrollando nuestro negocio. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a construir nuestro negocio, lo principal es que empecemos a implementar el sistema. Al principio es importante crear un sistema de comunicación, el sistema de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios en presentaciones públicas, en seminario web, en webinar como el que estamos teniendo en este momento, en reuniones, en conferencias. Es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes, todo el mundo es una personalidad con un enfoque totalmente especial, con diferentes habilidades, una persona preferirá un estilo de trabajo y la otra preferirá pues otro estilo de trabajo. Lo que es posible duplicar muy eficientemente o eficazmente es el sistema como tal, el sistema en sí. Los socios deben de enseñar a comportarse con las acciones a realizar dentro del sistema, aprender las reglas, aprender las normas, aprender todo lo que tenemos dentro de nuestra oficina virtual para que así mismo vayan compartiendo. Qué pena con ustedes socios, estoy como teniendo unas problemitas acá con mi, con mi router, se está como viendo como unos altibajos de, de electricidad y por eso me está como desconectando. Pero tranquilos que acá seguimos pendientes y acá les vuelvo a compartir pantallas, espero que no nos genere nuevamente problemas y podamos seguir adelante con la presentación. Eh, acá les comparto nuevamente y seguimos adelante. Listo. Entonces, les estaba compartiendo ahí que... Eh, eh, la idea es que las personas aprendan como tal el sistema, que aprendan a compartir la información de todo lo que es nuestra tecnología que comprendan, que investiguen y revisen y entiendan cómo funciona nuestra oficina virtual. Que asimismo, nosotros a la hora de duplicar y de compartir el sistema lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer de manera presencial, como les estoy mostrando en este momento ahí en pantalla, en donde nosotros hacemos reuniones, presentaciones en diferentes zonas geográficas, por lo menos acá en Colombia. También he participado en alguna fuera del país, pero no dictadas por mí. ¿Qué hago? Cuando yo hoy acompaño en estos recorridos, saco un espacio para poder entrenar, capacitar, refrescar información con los socios, hacer un feedback o, o una retroalimentación con las personas que ya están dentro del negocio. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer precisamente los conocimientos que tenemos. Y posteriormente a esas reuniones, hacemos un espacio para presentar el negocio. De esa manera, fortalecemos el conocimiento. Y adicional a eso, pues empezamos a crecer y a aplicar precisamente lo que estamos hablando, la duplicación. Entonces ahí es cuando empezamos a invitar a otras personas y los que están en esos lugares, pues que lleven por lo menos a tres, a 5, a 10 invitados y podamos tener unos espacios de crecimiento y poder aprender mucho más del negocio. ¿Qué es de las herramientas que a mí personalmente me llaman más la atención? El hacer este tipo de espacios. El espacio virtuales. ¿por qué? porque la gente se conecta realmente porque quiere aprender, porque le gusta lo que está desarrollando y porque definitivamente está viendo una oportunidad de expansión dentro de la compañía. Y adicional a eso, me gusta muchísimo porque es que podemos conectar con personas de diferentes partes del planeta. En, la, en esta metodología, en la donde vamos a hacer las presentaciones presenciales, pues normalmente eh, la cobertura geográfica es muy puntual, es muy específica en algún lugar. Acá, pues sencillamente yo en este momento me encuentro por decir acá en Barbosa Antioquia, en Colombia. No sé ustedes, socios, desde dónde se están conectados en este momento. Por favor, cuéntenme, Encarnación, Mauricio, Marisol, Estefi, ¿dónde se encuentran ustedes en este momento conectados? ¿Por qué? Porque normalmente en mis salas, acá en esas que les estoy mostrando en pantalla, tengo gente conectada de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Panamá de Australia, de España, de diferentes partes del planeta. Cuando hacemos nuestras presentaciones de la tecnología, pues ahí vamos conociendo muchas más personas también de diferentes lugares del mundo. A algunos de esos socios no los conocemos de manera personal, pero posteriormente lo podemos hacer en algún encuentro, en, alguna, en algún viaje de nuestra compañía, así como los, les comenté o les mostraba en el video con que di inicio a esta presentación. Ese video precisamente hace énfasis al premio que me gané el eh, ya va a ser hoy 15 días que regresé de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué estuve allá? Porque precisamente por estar duplicando la información, por estar compartiendo nuestra visión, por darle esta oportunidad, brindarle, compartirle esta oportunidad a muchas más personas, pues me voy generando unas puntuaciones y voy clasificando en unos rangos para poder acceder a estos incentivos que da la compañía. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no simplemente es el hecho de duplicar por duplicar, sino el hecho de poder acompañar a otras personas que puedan crecer y en el crecimiento de esas personas, pues nosotros mismos también vamos creciendo. A mí eso es lo que me conectó tanto con esta, con esta metodología de trabajo, con estos modelos de negocio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno trabaja en empresa, pues siempre está como el tema de como de los celos profesionales, quién hace más que quién, cómo hago yo para destacar y, y llegar más rápido que el otro a, a un nivel, cómo hago para subir y ser el jefe y no el líder de un equipo. Entonces ese tipo de cosas a mí no me conectaban mucho en un modelo tradicional de trabajo. Cuando conocí estas metodologías, pues conecté de manera muy fácil porque me gusta acompañar a las personas, me gusta guiarlas y en el momento que esas personas van creciendo, pues adivinen qué sucede yo voy creciendo también. Así que esto es un tema de ganar, ganar y por eso me gusta conectar con personas de diferentes partes del mundo que van vibrando en la misma frecuencia. Asimismo, pues a mí me gusta aprovechar muchísimo las redes sociales y eso es algo que yo les digo a ustedes que también lo aprovechen. Las redes sociales no solo simplemente sirven para mirar memes o para mirar qué está haciendo otra persona o simplemente para perder el tiempo, no. Eso lo podemos empezar a aprovechar, a monetizar, de qué manera, compartiendo información de valor, compartiendo todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra compañía, compartiendo los viajes que de pronto realizamos también, a gracias y a raíz de todo lo que estamos desarrollando con la duplicación de Skyward Community. A su vez, también procuro generar espacios en donde me inviten a um, presentaciones o a radio, a prensa, a televisión, donde quieran escuchar esta oportunidad, allá estaré presente. Y quienes me quieran invitar a, a hacerlo, pues ahí estaré. Y eso mismo los invito a que cada uno de ustedes hagan. ¿Por qué? Porque eso se trata, esta duplicación. Dupliquemos la información de todo lo que estamos haciendo con nuestra compañía. Entre más rápido lo dupliquemos, entre más gente conecte con nosotros, más personas se van a ver beneficiadas y más rápido vamos a culminar esas 15 etapas de desarrollo que se tienen planeadas dentro de la compañía. Asimismo, los lugares desde donde me conecto se los voy compartiendo a la gente. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando trabajaba en una empresa todos los días, tenía que llegar a una misma oficina y hacer casi que la misma rutina. Con este negocio, con esta compañía, mi oficina puede ser cualquier parte del planeta. Hoy estoy acá en, en el lugar en donde estoy viviendo, pero ni siquiera tengo que quedarme quieto acá en esta oficina. Yo puedo desplazarme perfectamente a cualquier área. Del lugar en donde estoy, o sencillamente lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo. Lo único que necesito es tener una conexión a internet para poder estar compartiendo toda esta información. Así que es una herramienta súper chévere para los que nos gusta poder estar en cualquier lugar del mundo haciendo las cosas que nosotros queremos y, sobre todo, administrando nuestro tiempo, haciéndolo al ritmo que nosotros queramos. Entonces, Precisamente tenemos que ser enfáticos en poder hacer el paso a paso para aprender y conocer todo lo que se está desarrollando en nuestro sistema para compartir de manera efectiva todo el sistema de tecnología de hilos. Ahora, nosotros como patrocinadores tenemos unos objetivos, tenemos que desarrollar unas estrategias para compartir con nuestros socios. Entonces, nosotros como patrocinadores tenemos siete tareas. Y si estamos registrando a nuevos socios para nuestro negocio, pues nosotros debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les debemos enseñar. Nosotros como patrocinadores debemos entender siete cosas importantes que pueden conducir al éxito a nuestros equipos. Y a su vez, nosotros después de haberlo entendido, pues compartírselo y guiar a nuestros equipos a que también lo desarrollen. Para saber, el primero de, esos, de esas siete tareas es establecer metas. La segunda es tener una lista de contactos. La tercera es hacer planificación del tiempo. La cuarta, invitar permanentemente a las personas a las reuniones. La quinta, hacer presentaciones. La sexta, dar seguimiento. La séptima, tramitación de objeciones. Veámoslos de manera así como rápida acá estos siete puntos y voy a andar en algunos. Y vamos a ir a la parte ya más, más que teórica, la parte práctica desde nuestra oficina virtual. Cuando estamos hablando de establecimiento de metas, pues nosotros estamos hablando de que debemos colocarle precisamente objetivos y que sean inteligentes. Por lo tanto, nuestros objetivos deben de ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser reales y deben de tener una fecha límite o un tiempo límite de ejecución para que podamos alcanzar y completar las metas. ¿Listo? Cuando nosotros estamos desarrollando precisamente nuestros negocio, y si aplicamos estas, estas tareas, pues estamos hablando también de ajustes de objetivos mucho más pequeños. ¿Por qué? En la vida necesitamos saber lo que nosotros queremos lograr, a dónde queremos ir, mirar nuestra vida hacia atrás en el momento que estamos y hacia adelante. Nosotros debemos hacer un alto en el camino y empezar a analizar qué definitivamente es lo que estamos haciendo. Si hemos cumplido con lo que nos hemos propuesto, si no lo hemos cumplido, qué podemos empezar a hacer para cumplirlo y definitivamente poder alcanzar nuestras metas. Hagan una retrospectiva y hagan un análisis de lo que ustedes han venido haciendo desde hace unos meses, hace un año, cinco años atrás. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Y qué han logrado? ¿Y qué quieren haber logrado? ¿Y qué quieren lograr si no lo han logrado? Háganse esas preguntas y empiecen a hacer esos análisis. En el caso personal, quien les está hablando, Elmer Herrera, pues yo soy una de las personas que sí les puedo decir que he logrado tener unos cambios significativos en mi vida en diferentes aspectos. ¿Por qué? En el campo laboral, pues yo normalmente trabajaba en una oficina y duré trabajando de manera tradicional eh, como empleado, eh, perteneciendo a unas compañías, en la última compañía duré 12 años, trabajaba muy... Ahí me, Ahí me ha tocado con unos pequeños intervalos, les ofrezco disculpas. Pero lo importante es que podamos seguir acá con el proceso y que sí podamos estar ahí conectados. ¿Listo? Les estaba diciendo que yo en el trabajo en el que estaba, pues sencillamente fue un trabajo que en el último duré 12 años y estaba muy cómodo, estaba en una zona de confort, pero llegó algún momento donde quise hacer las, las cosas de una manera diferente. Tomé la decisión, me retiré. Muchas personas, como ustedes saben, al comienzo le dicen, no haga eso, no sea loco, ¿cómo se le ocurre? no no se ponga a arriesgar las cosas que ya tiene seguras por por un, algo incierto no sea tan aventurero pues sencillamente llegó no crean eso es difícil al comienzo no todos los días la cabeza como que lo pone a dar vueltas y vueltas yo no dice será que estoy haciendo lo mejor será que no la gran mayoría de la gente me dice que no lo haga pero yo quiero hacerlo sencillamente escuché a mi yo interior tomé la decisión renuncié a la compañía en la cual estaba y me solté Comencé a trabajar. Al comienzo tuve un, un pico muy alto, pero en pocos meses, miren, una caída en picada. Tuve una quiebra tremenda. Eh, llegaron otra vez a, a, al oído todas esas palabras que le decían a uno: no sea loco, no renuncie, ¿cómo se le ocurre? Entonces yo decía: será que la embarré? definitivamente tenía que haber seguido en ese tipo de modelos. Pero lo, que, lo único que eso sé es que en el momento que yo tomé la decisión de retirarme del sistema tradicional, yo dije, espero y le pido al universo que no tenga que volver nunca a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque estoy tomando una decisión consciente y lo quiero hacer a mi manera, a mi modo. Pues nada, hubo un momento que volví, retomé por unos meses en esa, en esa industria donde tenía a mi jefe, tenía que cumplir horarios y fue horrible, porque sencillamente me tocó hacer mucho más. Tenía buen ingreso, pero eran cosas que definitivamente no me sentía como nobre, sino cuatro meses y dije: No quiero, renuncio, me voy. Definitivamente quiero hacer las cosas por mí. Empecé, empecé poco a poco, una época totalmente donde uno no sabe qué hacer, para dónde agarrar, pero cuando uno empieza a concentrarse y a pedirle al universo y a empezar a tomar acción, porque pilas a lo que les digo, es tomar acción, porque es que uno simplemente si se queda pidiéndole al universo, pero no toma acción pues sencillamente no va a pasar nada. No es que le va a empezar a llover la plata de una nube en lugar de agua, no. Si usted no toma acción o toma disciplina para empezar a ejecutar actividades, pues sencillamente no va a tener ningún resultado. Entonces, eso es por lo menos mi experiencia. Este mes de marzo llevo seis años de haber renunciado a la compañía. Llevo cuatro años en los cuales he venido en crecimiento constante. Tuve dos años bastante difíciles. Les puedo decir que hoy por hoy la vida que me estoy dando es muy diferente a la vida que me daba hace seis años hacia atrás. En muchos aspectos. ¿Por qué? Porque puedo manejar mi tiempo, porque puedo conocer a muchas más personas, porque he conocido más países de los que nunca me había imaginado conocer cuando estaba en un sistema tradicional. <coughs> porque puedo hacer las cosas a mi ritmo y definitivamente estoy viendo que entre más le dedique tiempo, que entre más sea disciplinado, pues mejor voy a tener resultados. Sin embargo, hoy por hoy no tengo los resultados que yo quisiera tener. ¿Por qué? Porque todavía me, me falta ser más disciplinado, organizado y estructurado en todo lo que estoy desarrollando. Pero he aprendido que definitivamente es un muy buen camino y yo personalmente los invito a que ustedes también tomen acción en sus vidas. No les estoy diciendo que renuncien a sus trabajos si están trabajando, simplemente es una decisión personal. Y es algo en donde yo les digo que definitivamente si usted no está cómodo con algo, mire de qué manera cambiar. Y por eso, por ahí, lo dijo un gran científico. Si quieres resultados diferentes, haz acciones diferentes. Así que empieza a manejarte de una forma diferente si definitivamente quieres tener diferentes resultados. ¿Listo? Vamos adelante. Ahora bien, hablando dentro de nuestro negocio, si nosotros queremos tener crecimiento. Pues precisamente tenemos que empezar a hacer lo mismo, acompañar a las personas, empezar a buscarlas, buscar personas que quieran conectar con la misma vibración que nosotros tenemos, de crecer, de expandirnos y principalmente de que ellos quieran superarse en todo lo que están desarrollando. Vuelvo y le repito, en lo posible que quieran hacer las cosas todavía mucho mejor de lo que nosotros las hacemos. ¿Por qué? Porque es que esto no se trata simplemente de enseñarle a alguien. Sino de aprender también de esas personas. Todo en la vida es un aprendizaje y nosotros constantemente y diariamente debemos ir aprendiendo lo que el universo nos entrega. Y en nuestro negocio, pues vamos a conocer personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todos los orígenes, mejor dicho, socios. Esta es la manera de nosotros poder crecer exponencialmente y en ese proceso apoyar a nuestro planeta conectar con una visión y hacer las cosas definitivamente de una manera diferente con unos resultados que pueden llegar a ser muchísimo mejores de lo que nos puedan ofrecer en cualquier otro sistema de trabajo tradicional o de desarrollo o de crecimiento esto lo podemos hacer nosotros y empezar a esas personas que llegan nuevas que no entienden cómo lo podemos hacer nosotros pues sencillamente orientarlos a guiarlos y a entrenarlos dentro de nuestros procesos y rápidamente y los acompañando a que vayan teniendo también crecimientos en rangos ¿por qué? porque si ellos van teniendo también crecimientos pues también van generando ingresos y miren socios yo soy de las personas que muchas veces escuché es que la plata no lo es todo en la vida pero el dinero nos puede ayudar a mejorar muchísimas cosas en nuestra vida personal familiar de amigos de relaciones de todo hasta espiritual ¿por qué? Porque cuando usted no tiene complicaciones económicas, pues usted sencillamente puede empezar a dedicarle más tiempo a tal vez al entrenamiento físico, ¿por qué no a la meditación? ¿Por qué no más a sacarle un tiempo a la espiritualidad? ¿Por qué? Porque sencillamente las cosas empiezan a fluir en su vida. Que es verdad que no lo es todo, pero que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. O si no vaya, y mire a las personas que les toca todos los días ir a pelear por unos pocos pesos para poder sobrevivir. Eso están haciendo, están sobreviviendo porque todos los días están en función de poder alcanzar y lograr el mínimo recurso para poder ir pasando al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. Cuando nosotros logramos encontrar un equilibrio y encontramos definitivamente mejores ingresos económicos en nuestra vida, pues podemos empezar a pensar las cosas de una manera diferente. Y cuando usted está organizado financieramente pues va a poder tener también oportunidad de apoyar a otras personas, económicamente también. Y ojo, les estoy diciendo apoyar, no ayudar. ¿Por qué? Porque la palabra apoyar significa enseñarlos a pescar, enseñarlos a que ellos mismos también puedan conseguir sus resultados. Y no ayudar, porque ayudar significa que usted le va a entregar el pescado listo. Y esa persona, por lo general, se va a terminar recostando ante usted y siempre pidiéndole una ayuda y no un apoyo. Entonces, comprenda también esa diferencia para que usted pueda apoyar a crecer a sus equipos de trabajo, porque lo que les vamos a enseñar es a pescar y que cada uno de ellos puedan encontrar también sus objetivos y cumplan con sus metas. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos logrando esos caminos y vamos logrando esos procesos? Que sencillamente vamos creciendo de manera exponencial, que nosotros vamos acompañando a cada uno de nuestros socios y a su vez esos socios van consiguiendo más socios que puedan ir creciendo y aumentando nuestra comunidad, cumpliendo con los objetivos tanto de la empresa, nuestros objetivos personales y nuestros objetivos de equipo, para poder llegar a feliz culminación en todo lo que estamos desarrollando. La segunda tarea que nosotros tenemos es la lista de contactos, que es un recurso muy importante cuando nosotros queremos desarrollar este tipo de negocios. <coughs> la lista de contactos es el activo más valioso. Que nosotros tenemos, pero muchos de los que trabajamos en estas industrias, pues subestimamos este fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en el teléfono, sino que también debemos escribirlos, apuntarlos en una hoja, hacerle seguimiento, darle una revisión, estarlos permanentemente como llamando y darles precisamente seguimiento. ¿Qué no debemos hacer con nuestra lista de contactos? Empezar a seleccionar a la gente. ¿Por qué? Porque toda la gente puede aplicar dentro de nuestro negocio. Y depende también de la forma como usted empiece a mirarlo. ¿Por qué? Si usted es una persona que se empieza a desesperar por el dinero y lo único que está pensando es en hacer plata, pues imagínese qué va a hacer. Lo primero que usted va a pensar es de qué manera gano, cuánto puedo ganar, cuáles son las comisiones y si yo necesito empezar a vender, a vender, a vender. Entonces está en función de buscar gente que solo le pueda aportar dinero, ¿verdad? Pero probablemente usted va a recibir un dinero una única vez. Y esa única vez le generó la venta de un paquete a un socio. Perfecto, generó un ingreso, estuvo bien. Pero ¿y qué tal si usted lo que hace es tener una conexión con las personas? Conectar a las personas con el sistema para que ellos comprendan de qué manera se está desarrollando. Si usted tiene esa conexión con esas personas y esas personas ven la importancia y la visión que tenemos dentro de la compañía, pues adivine qué. Usted no está consiguiendo un cliente, usted está consiguiendo un socio estratégico para poder ir creciendo. ¿Por qué? Porque a medida que esa persona conectó y empieza a desarrollar el negocio, esa persona va a tener ingresos y usted también va a generar ingresos duplicando su trabajo. ¿Por qué? Porque usted ya no va a tener que trabajar solo, sino que esa persona se volvió un equipo de apoyo para usted. ¿Y qué hace? Pues multiplica los esfuerzos, multiplica los resultados, perdón, y reduce los esfuerzos. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si usted deja de enfocarse simplemente en el dinero, pues va a empezar a personas que conecten con la visión, porque probablemente hay personas que no tienen el dinero para ingresar al negocio. No tienen el dinero para de una vez comprar paquetes de participaciones, pero son personas que quieren generarse los ingresos y ven en nuestra metodología y en nuestro sistema una herramienta poderosa. Y pueden ser personas totalmente hábiles para desarrollar estos negocios. ¿Se imagina? usted empieza a tener su equipo de trabajo que le puede ayudar, vuelvo y repito, a <coughs> duplicar los resultados y a minimizar los esfuerzos. así que tengan la atención y no todo el mundo conecta con lo mismo. no todas las personas conectan simplemente con el dinero. hay algunas personas que conectan con una visión. otras personas conectan con un legado. otras personas conectan con dejar una huella para nuestro planeta. Y recuerden que dentro de nuestro sistema tenemos todas esas características. Para las personas que se quieren generar ingresos de manera inmediata, pues sencillamente haciendo el tema de la duplicación y generando ingresos con las comisiones sobre las ventas que nosotros realizamos. Pero hay personas que ya son de pronto eh, personas que no están pensando en generar ingresos para ellos porque ya los tienen, porque ellos no necesitan o no dependen de más ingresos porque viven tranquilamente como están. No sé, tal vez sean pensionados, tal vez tengan otra fuente de ingresos, tal vez el dinero es lo que menos les preocupa. ¿Qué les preocupa? De pronto dejar esa huellita para ayudar a, a preservar el planeta, en sentirse, en sentirse conectados con el universo, colocando un aporte que ayude a beneficiar a nuestro mundo. Hay otras personas que empiezan a pensar: yo ya viví lo que tenía que vivir, pero yo quiero que mis hijos y mis nietos tengan una mejor vida cuando yo ya no esté junto a ellos. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues voy creando un portafolio que a futuro les permita tener una tranquilidad financiera y ellos puedan vivir una vida totalmente diferente a la mía. O puede que la vivan mejor que lo que yo la viví. O no sé, sencillamente yo quiero darle una oportunidad de crear un portafolio para ellos y que cuando yo no esté, cuando yo falte, sencillamente pueda darles un mejor beneficio. Miren de las maneras como podemos conectar. Otros sencillamente nos gusta relacionarnos, nos gusta compartir con la gente y tener temática de qué hablar y qué bueno que nos paguen por estar compartiendo y hablando, ¿sí o no? Entonces mire que eso sucede dentro de nuestra compañía. Así que nunca desechen a ninguna persona. Conecten simplemente, escúchenlos, primero escuchen a las personas para saber de qué manera pueden también compartir nuestra visión o simplemente hacer un nuevo amigo, nuevas relaciones. Eso nos ayuda y en el futuro. Recuerden que tener esas relaciones nos pueden abrir puertas en muchos aspectos de nuestra vida. Preparen material, utilicen material que les pueda ayudar también a expandir y a duplicarse. Mándenlo a hacer, no sé si sean lapiceros, separadores de libros como los que yo he mandado a hacer, información, gorras, publicidad que ayude a compartir todo lo que nosotros estamos haciendo. Comience a también a clasificar dentro de esa lista de contactos por grupos. Yo normalmente les he contado que eh, cuando ya somos socios, bueno, antes de ser socios nosotros empezamos a tener una clasificación de clientes. Entonces los que ya están, mejor dicho, como en etapa lista de inversión, como los que tenemos que seguir trabajando. Y cuando ya los tenemos dentro del negocio, también tenemos como una división: los que son inversionistas y los que son socios, los que son socios activos de la compañía, los que son socios inversionistas nada más. Qué pena con ustedes, que me ha estado molestando un poquitico la garganta. ¿Qué sucede ahí? Hay los inversionistas que son, yo los denomino inversionistas ahorradores. ¿Por qué? Porque ellos son de los que dicen, yo no tengo tiempo, a mí no me gusta compartir con la gente este tipo de información, eso de estar vendiendo a mí no me gusta, yo no vendo ni un agua en el desierto. No lo miren de esa manera. Sencillamente esas personas muchas veces conectaron, vieron una oportunidad y vieron una visión no nos pongamos a, a decirles es que venga, que genere ingresos, que venga que genere ese plata, no dejémoslos tranquilos pero compartamos la información y noticias de todo lo que estamos haciendo ¿por qué? porque esas personas conectan de una manera diferente y ellos ya vieron la oportunidad de negocio ellos ya vieron por lo menos algo dentro de nuestra compañía y por eso son socios nuestros, nosotros les vamos a estar compartiendo de manera permanente noticias, información y todo lo que va avanzando en nuestra empresa. Muchas de las veces ellos solos dicen, venga, yo quiero aumentar mi portafolio, venga, yo quiero que mis hijos tengan también su paquete de inversión, venga, yo quiero compartirle esto a mi esposa, venga, yo quiero compartirle esto a mi familia, venga, yo tengo por ahí unos amigos y el otro día estábamos en una reunión y empezamos a hablar de diversos temas y me dio por contarles y tengo a varios interesados porque le escucharon de mí que yo soy socio de esta compañía y ellos quieren ser parte. Ellos en ningún momento lo pensaron en hacerlo por tener unas comisiones sobre ventas. Lo hicieron porque conectaron con una visión y se dieron cuenta que es bueno compartir estas oportunidades a otras personas. ¿Ven? A esas personas no las podemos descuidar. Y a los que son socios activos, pues hombre, vamos a hacerlo, vamos a acompañarlos y vamos a estar trabajando de la mano para que podamos ser un grupo mucho más fuerte y seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Así que con ellos podemos ir desempeñando talleres, reuniones, Zoom, webinar e ir expandiéndonos para poder ir subiendo los niveles de crecimiento y en los rangos que tenemos dentro de nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community. Ahí vamos conectando también con ellos, con toda la visión de la compañía y sencillamente vamos creciendo de manera exponencial. La tercera herramienta que tenemos es precisamente el manejo del tiempo, la planificación del tiempo. Y planificar el tiempo es la actividad más importante dentro de cualquier actividad dentro de nuestra vida, y más cuando estamos trabajando en el marketing en red. Pero a menudo, pues lo subestimamos y la gente lo termina haciendo de una manera caótica. El resultado de tal actividad es que no termina haciendo las cosas como deben ser. Debemos planificar nuestras actividades para que cada día inventemos las actividades básicas a cua, o planeemos las actividades básicas a cuatro semanas, a dos semanas, a una semana y, ¿por qué no? Llevarlo a tal nivel de precisión que podamos hacerlo de manera disciplinada, de forma diaria. ¿Qué les recomiendo? Que empiecen a estructurar sus horarios. Al comienzo es difícil, yo lo sé. Yo se los digo porque a mí me sucedió. Cuando yo trabajaba en la empresa, pues normalmente yo sabía que tenía que entrar a un horario y sabía que salía a cierta hora. Muchas veces en esos negocios era donde yo me daba cuenta que, con todo respeto, les digo, como uno normalmente decía, que eso era como hora nalga. ¿Por qué? Porque había mucha gente que uno se daba cuenta que uno llegaba a trabajar y otros llegaban simplemente a ver pasar el día, esperar a que se cumpliera la hora de marcar tarjeta e irse. Y eso está mandado a recoger hoy por hoy. ¿Por qué? Porque de eso no se trata. ¿Qué saca usted siendo dueño de una compañía y llegando y siendo de las personas que son de esas personas intensas, de que venga, es que usted no marcó su tarjeta a la hora de llegada y tenía que llegar a las 7 en punto de la mañana. Llegó a las 7 y 10, sale, voy a descontar 10 minutos de su salario y se va a las 5 de la tarde. A las 5 en punto la gente se le está yendo. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con la empresa. Porque la gente está trabajando simplemente por un incentivo económico, pero no porque tenga apropiación ni sentido de pertenencia con lo que está haciendo. ¿Qué sucede cuando las personas trabajan a gusto por lo que están desarrollando? Pues normalmente nunca miran ni siquiera el reloj y tal vez se les va más tiempo del que pensaban dedicarle. ¿Por qué? Porque lo disfrutan, porque les da gusto estar haciendo lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo estaba en la empresa, yo disfrutaba de lo que hacía, me gustaba lo que hacía, pero yo sabía que tenía que entrar a tal hora, salir a tal hora, había días que me tocaba más tarde porque manejaba temas de proyectos y en los proyectos, pues normalmente uno no puede contar todos los días con el horario tal cual. Hay eventualidades, hay cosas, hay hitos, hay temas que entregar, hay diferentes actividades, pero bueno, el cuento va a que cuando yo renuncié, yo fui una de esas personas que cuando renunció al trabajo, Hubo días en que yo decía, pero yo ya no tengo que cumplir un horario. Pues yo me puedo levantar más tardecito. ¿Quién me, ¿Quién me va a decir que no? ¿Quién me va a decir que no si yo ya ahora soy mi propio jefe? Si yo ya no tengo quien me ordene, si yo ya no tengo que cumplir con un horario. Entonces voy a levantarme un poquito más tarde. Ah, perfecto. Eso está bien de vez en cuando darse ese gusto. No está mal. Pero ojo, que no se vuelva una rutina. ¿Por qué? Porque si tú empiezas en cumplirte a ti mismo con lo que estás haciendo pues el día ya no te va a alcanzar para las cosas que querías hacer. Perdiste el tiempo y al final de la semana, del mes, lo que vas a estar viendo es unos resultados que dependen de ti. Que si tú no tienes resultados, sencillamente es porque no estás haciendo las cosas como deben ser. <coughs> hola, hola. Ahí volvemos otra vez. Que si tú no estás teniendo los resultados, es porque no estás haciendo las cosas como deben ser. Empieza a tomar autodisciplina. Empieza a agendar tus horarios, empieza a organizar tus agendas. ¿Por qué? Porque cuando estabas en la oficina, ¿cuál era de las cosas que más pedías normalmente? Qué bueno tener tiempo para poder salir tal vez a hacer ejercicio. Qué bueno tener más tiempo para compartir con mis amigos. Qué bueno tener tiempo para poder salir y compartir con mi familia. Qué bueno poder tener tiempo para salir a pasear más seguido. ¿Y qué pasa cuando ya se te quita ese... Esa, esa tarea, digamos, esas actividades, y no lo haces, pues empieza a desarrollarlo, empieza a estructurar. Venga, yo le quiero dedicar definitivamente a mi negocio cinco horas diarias, perfecto, cinco horas, pero dedicadas a generar productividad. Voy a dedicarle una hora específica a acompañar a mis hijos a hacer tareas todos los días, perfecto. Voy a acompañar, eh, voy a dedicar una hora para hacer ejercicio físico todos los días. Voy a dedicar una hora para hacer un entrenamiento en temas espirituales en conexión en lectura que ustedes empiecen a organizar su tiempo como ustedes quieran es su vida es su tiempo y ustedes deben empezar a organizarlo acuérdense en que es el único recurso que cada día tenemos menos el tiempo debemos aprovecharlo al máximo sencillamente ustedes lo pueden empezar a organizar cómo ustedes verán si usted es una persona de las que le gusta madrugar pues madrugue, que es de los que les gusta hacer el entrenamiento a primera hora de la mañana, entrene. Creo que no, Elmer, yo prefiero hacer ejercicio al final del día. Hago el ejercicio al máximo, me doy una buena ducha y duermo plácidamente. Otros dicen, no, yo prefiero hacerlo en la primera hora de la mañana porque activo mi cerebro, activo todo mi cuerpo y voy a estar todo el día con la energía full. Perfecto. Si ¿Sí ven que todo el mundo no funcionamos de la misma manera, hay otras personas que dicen, yo prefiero levantarme tarde. ¿Por qué? Porque es que a mí me rinde, yo no sé, pero en las noches es cuando más me concentro. Como que no escucho ruido, como que me, me pongo pilas a hacer lo que tengo que hacer y me rinde más. Perfecto, es su tiempo. Usted es el que toma la decisión, pero usted debe ser responsable con lo que está haciendo y se dará cuenta que los resultados los va a empezar a obtener dada su disciplina. Y ese es el mejor indicador que usted puede tener. Está logrando los resultados, quiere decir que está haciendo las cosas como deben ser. No está obteniendo los resultados, empiece a revisar qué dentro de su proceso no está haciendo bien para poderlos tener. Cuando usted empieza a valorar su tiempo, cuando usted empieza a darle la importancia que él tiene, pues sencillamente las cosas le van a empezar a fluir de una manera totalmente diferente. Va a empezar a potencializarlo y todo eso se le va a ver convertido en relaciones, en abundancia en abundancia en todos los aspectos de la vida, material, espiritual, física, todo lo puede empezar usted a lograr. Sencillamente, usted cuando empieza a hacerlo de esta manera, empieza a conectar con las personas. Va a conectar con la gente que vibra en la misma sintonía que usted y más personas le van a ir dando un sí porque quieren ser parte de su equipo y empiezan a conectar con sus metas, con sus sueños, porque usted les está mostrando un camino en donde pueden hacer, hacer las cosas de una manera totalmente diferente pero que pueden alcanzar mejores resultados. Ahora bien, para finalizar, ¿dónde pueden ustedes encontrar y empezar a aplicar todo esto que yo les estoy diciendo? Empiecen a hacerlo directamente a través de nuestro fondo de inversiones Skyboard Community. Ustedes pueden encontrar todas esas herramientas. Es que yo no me acuerdo cómo puedo encontrar los temas para desarrollar el negocio. Se van a la sección para socios y en la parte que dice plan de remuneración. Van a encontrar todas las características de crecimiento dentro de nuestra compañía. Elmer, yo necesito material que pueda utilizar para crecer mis equipos de trabajo. Perfecto. Para socios, en la sección que dice instrumentos, van a encontrar ahí presentaciones, leads y hasta una presentación en un recorrido virtual de 360 grados en el Ecotecnoparque. Importante pilas a todas las noticias que están compartiendo permanentemente dentro de nuestra compañía. En la sección Eventos, Noticias, ustedes pueden encontrar, ahí encuentran todo lo que está pasando desde la parte técnica, desde la parte empresarial y desde la parte hasta académica. Acuérdense, hace unos pocos días anunciaron una noticia, una invitación para que las personas, los estudiantes de cualquier nacionalidad puedan presentar proyectos enfocados al desarrollo y mejoramiento de nuestra tecnología. Y les van a dar premios a los tres primeros puestos. Un concurso que se abrió la semana pasada y que cierra en octubre de este año. Ven cómo conectamos también con una visión y cómo estamos empezando a formar una comunidad ya de profesionales y de estudiantes que a futuro serán los que nos van a ayudar en este desarrollo. ¿Por qué? Porque es que esta es una industria que al igual que la industria naval, la industria de aviación, la industria eh, de vehículos pues sencillamente vamos a tener una industria dedicada a la ingeniería de tecnología de segundo nivel, de paso elevado, como es la que nosotros estamos desarrollando. Que los invito? Nosotros, todos los que estamos acá en sala y todos los que se conectan a estas presentaciones, pilas, mire lo que abrió el día de ayer. ¿Cómo iniciar sesión en la plataforma de adaptación y capacitación? Acá nos están invitando a que nos entrenemos, a que nos capacitemos. Sáquenle 15 minuticos, media hora diaria, socios, dentro del tiempo y la organización. Sáquenle el tiempo y miren, acá nos están llevando a un sistema y donde ustedes ingresan, ingresan con su mismo usuario y su misma contraseña de cómo ingresan a su cuenta personal. Y acá van a entrar y a encontrar módulos y cursos en los cuales ustedes pueden participar. Cursos recomendados, estamos hablando del tema de la duplicación. Acá nos están dando con unos videos, con unos tutoriales y con unos ejercicios cómo podemos empezar a desarrollar y a crecer en nuestro negocio. Ustedes simplemente le van dando acá en las pestañas y van abriendo los cursos y los van entregando. Ahí hay unas tareas, no es obligación, pero son herramientas que ustedes tienen para poder aprovechar estos espacios en donde sencillamente ustedes pueden aprovechar y generar capacidades, conocimiento, y no simplemente les va a aplicar para esto, les va a aplicar para muchas cosas en su vida. Así que aprovechen, son cursos gratuitos, y aprovechenlos mientras son gratuitos, porque en un tiempo lo más seguro es que los empiecen a cobrar. Aprovechen todos estos espacios, miren, hay diferentes módulos y nos van explicando personas que pueden conocer muchísimo más de todas estas metodologías de lo que yo les puedo compartir acá. Así que no dejen pasar el tiempo, aprovechen todas estas oportunidades empiecen a crecer, empiecen a hacer las, las cosas de una manera diferente. ¿Ya tiene los resultados que usted quería? Pues listo, puede estar un poco tal vez más relajado, pero no se quede quieto. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos genera vida, eso es lo que el universo lo mueve sencillamente, que estemos en actividad, en constante crecimiento y que podamos no quedarnos con la información nosotros, sino que se la podamos compartir a más personas para que las personas puedan crecer que puedan duplicar la información y sobre todo los conocimientos, que eso nadie nos lo quita. Cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos poder y nosotros podemos aplicarlo de la mejor manera y qué mejor manera que aprovechando a que las personas también puedan crecer en nuestro entorno. Eso sencillamente se llama la ley de la atracción y eso sencillamente se llama atraer abundancia a nuestras vidas. Dupliquen, dupliquen la información y sean sean conscientes con todo lo que están desarrollando y ayúdenos a crecer en nuestro sistema para que más pronto podamos culminar también las 15 etapas de desarrollo dentro de nuestra compañía. Y probablemente, y lo más seguro, es que terminando esas 15 etapas, pues nosotros tendremos todo este conocimiento, ¿cierto? Y habrán algunos que dirán, ¿sabe qué, Elmer? Yo ya logré mi libertad financiera porque aprendí de todo lo que ustedes nos han venido contando. Creé un portafolio tan sólido que yo ya puedo ser libre financieramente. Yo ya quiero dedicarme a, a descansar. Yo no quiero hacer nada más. Yo no quiero eh, volver a trabajar. Yo no quiero volver a, a hacer nada más. Perfecto, está bien. Pero le aseguro que después de un poco tiempo, probablemente usted va a decir, venga, yo no me quiero quedar con esta información. Yo ya soy libre financieramente. Yo ya estoy viviendo la vida que yo quiero. Qué bueno poderle compartir esta visión a otras personas. Puede que ya no puedan invertir directamente en la etapa de financiamiento de, de la tecnología de transporte, pero el ingeniero Anatolia está desarrollando muchos otros proyectos y puede que con Skyward Community, pues vamos a apalancarlo en otros desarrollos, ¿cierto? Si no, sencillamente ustedes les pueden compartir toda esa información que han adquirido a otras personas para que en su proceso de crecimiento, pues usted sea parte fundamental y sea un tutor, un guía para que otras personas también puedan alcanzar.